Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo de Tania Yasera. Para quien no la conozca, Tania Yasera se hizo famosa hace años haciendo un programa de televisión con el Ram Wyoming y en su momento a mí cuando la vi la primera vez me encantó, me parecía que tenía una imagen especial por el hecho de llevar el pelo corto, con el flequillo. Y luego el estilo vistiendo, sí que en la televisión, en los programas salía con un punto sexy, pero no era excesivamente sexy, tenía como algo más recatado, como más aniñado, y luego también un punto un poco masculino. Por lo tanto, a mí desde el principio me encantó. Luego pasaron los años y volvió a aparecer cuando ya había pasado tiempo que desde que había dejado de fumar y además había tenido dos hijos y había ganado unos kilos. Pero sin embargo, para mí sigue siendo muy estilosa, me sigue gustando igual que antes, de hecho la sigo en Instagram. Creo que su estilo, bueno, realmente pienso a veces que es parecido al mío, solo que yo antes era más de menos color y ahora uso más el color como ella. Y considero que tiene muy buen gusto, que es muy atrevida con los colores y eso me encanta. Y además yo creo que va con su personalidad, que es una mujer muy alegre y natural y, no sé, divertida. Incluso yo creo que le va muy bien todos esos colores que ella usa. Y una de las prendas que creo que es la que más usa y que también a mí me gusta mucho son las camisas. De hecho, Tania la podéis ver con camisas, por ejemplo, tejanas, que suele llevar abotonadas hasta arriba o a veces un poco abiertas, y también utiliza camisas de rayas, camisas lisas, por ejemplo estampadas, también me gusta mucho usar estampados. Y la cuestión es que eso es muy, muy típico verla siempre vestir con camisa y pantalón o falda, pero camisa no falla. And in the morning I'll go buy you breakfast. Maybe talk to that girl at the store. When I come home, you punch me in my soul. Uno de los estampados que más usa son las rayas. Tiene muchas camisetas de rayas, cosa que a mí me encantan. Y bueno, que tanto con pantalón tejano, con pantalón de corte masculino o con falda, queda muy bien. Otra de las prendas que suele usar son los pantalones de corte masculino o más anchos o cortitos de los tobillos, con bolsillos, a la cintura normalmente, que le quedan muy bien y que a mí me encanta. De hecho, sus tejanos, la mayoría de las veces que la vemos con tejanos, suelen ser de cintura alta con la pata del pantalón más ancha, más recta, un poco de acampanados incluso, que ese corte además favorece mucho al tipo de cuerpo que tiene ella. Come on, you need it so bad. Soon fix up your aching back. Well, heaven knows I could use some of that. Let me be your ball and chain. Ball and chain. Y por supuesto, como no podía ser menos, si le gusta el estilo masculino, no puede faltar las chaquetas, los blazers, que también suele llevar mucho. Tania también usa vestidos y de hecho los vestidos que usa me encantan porque son del estilo que a mí me gusta, que es con cuello camisero un poco suelto o bien con cuello a la caja, que creo que favorecen mucho. Y luego también le gusta utilizar estampados originales, alegres, y bueno, no sé, creo que le quedan muy bien, le favorecen a su cuerpo y a mí me encantan. Como habéis visto en las imágenes, si quisiera hacer como un resumen del estilo de Tania, diría que tiene un punto cómodo, natural, muy colorido y un toque masculino.
Y en cuanto a su pelo, siempre lleva el pelo corto, puede ir cambiando un poco el tipo de corte, pero generalmente suele llevar el flequillo largo, que de hecho últimamente se hace así como un tupé, que es muy, muy personal, muy característico de ella. Y aunque ha llevado diferentes colores, al final el que lleva ahora es rubio, es que ella es rubia, natural. Y de hecho yo creo que es el color que mejor le queda, porque yo creo que la naturaleza es sabia y que cada uno de nosotros tenemos un tono de pelo y ese es el que realmente nos queda bien. Luego, en cuanto al maquillaje, a ella le gusta mucho, siempre lo dice, le gusta pintarse un poco todos los días, no excesivamente, obviamente para el día a día, pero sí, pues un poco de labios, su rímel, un poquito de BB cream, en fin, le gusta cuidarse y siempre va bien, con el aspecto del cutis bien cuidado. Y no es muy dependiente, eso sí. Y luego, por ejemplo, en cuanto al calzado, como habéis visto en las imágenes, la mayoría de las ocasiones pues suele ir muy cómoda, con bamba, zapato plano. Y por supuesto, si es una ocasión que tiene que ir arreglada, pues le gusta ponerse tacones, eso sí, muy femenina. Pero para el día a día, su estilo es natural. Y bueno, pues ahora ya, visto lo visto, ha llegado mi turno. Voy a intentar imitar el estilo de Tania. Y bueno, a ver qué os parece. Bueno, el primer look, obvio, tenía que ser de colores. He escogido este abrigo rosa y el jersey amarillo, que ya hace mucho esta combinación en los tonos pasteles. Un pantalón que tengo de color beige, los botines beige y, para dar todavía más color, este bolso que tengo en verde. Me he puesto un pañuelo, como suele usar ella, también un poco en estos tonos. Y bueno, por supuesto el pelo, me he intentado hacer el tupé Tania de seda, pero la verdad es que no me ha quedado muy bien. También es verdad que yo ya lo tengo muy largo de atrás, pero bueno, más o menos sería algo similar. Y bueno, me he maquillado muy bien, con mis labios, mis sombras, todo muy bien puesto. Y la verdad es que me encanta. Cuando me he visto, yo como ya llevo tiempo acostumbrándome al uso de los colores desde que me hice el estudio, pues cada vez me atrevo más, cada vez combino más y estoy pues esto, muy adaptada, muy acostumbrada a verme con color. Pero por ejemplo esta combinación todavía no me la había puesto y cuando me he visto pues me ha gustado muchísimo. No sé, me siento como muy, no sé, divertida, alegre, que es un poco el estilo de ella, como os decía antes. Y lo único, el pelo, que yo no me lo pondría así porque bueno, no lo llevo cortado como ella, lo llevaba antes. Pero de verdad sí que podría ir así por la calle, tal cual. A lo mejor el bolso verde no, me pondría una mochila que tengo en amarillo, pero me podría ver perfectamente el resto de ropa que llevo tal cual, incluso el pañuelo. Así que me encanta haber hecho este descubrimiento de mezcla que creo que queda muy bonito y bueno, es muy, muy detallado. Para este look he escogido estas gafas que tengo, que los que me seguís en Instagram ya las conocéis, que son muy coloridas. Porque ella bueno, utiliza mucho este tipo de gafas así diferentes y llamativas. Luego, como no, una camisa de rayas, la más colorida que tengo, que es esta rosa, que los que me seguís ya la conocéis. Y me la he puesto abotonada hasta arriba, como suele hacer ella, aunque también a veces la lleva abiertas, pero
casi siempre la suelo llevar así, a mí además también me encantan así. Y luego pues otro pantalón que es igual que el beige que he sacado antes, pero lo tengo en dos colores, este es en verde kaki, con el cinturón granate y los botines de antes en beige. Bueno, y el bolso marrón. Como veis es muy sencillo porque realmente un pantalón de corte masculino, una camisa colorida y abotonada hasta arriba y ya está. El pelo me ha bajado un poco ahora ya el tupé, pero bueno, igualmente es un look masculino, muy de color, muy llamativo y por supuesto bien maquillada y perfecta y divina como va ella siempre. Para este look he escogido este polo que tengo, que ya conocéis los que me seguís seguramente, que es lila claro, abotonado hasta arriba, como suele hacer ella, junto con la chaqueta celeste, combinación de colores, unos tejanos un poco anchos de la parte de abajo. Yo no los tengo tan anchos como los que tiene ella, que muchas veces salen en sus fotos, pero bueno, eran lo más ancho que tenía. Y luego me he puesto esta mochila que tengo, que tampoco he visto ninguna foto donde ella vaya con mochila, pero a mí me cuadra que tenga mochilas tipo bolso mochila para usar el día a día, me cuadra mucho con su estilo, seguramente las lleva, aunque ya os digo que no he encontrado ninguna foto donde saliera con una. Y bueno, hay unas bambas y me he puesto un pañuelo en el pelo como suelo hacer también muy a menudo, que le da ese punto también especial y muy, muy personal de su estilo. Y ya para terminar, he escogido este look de camiseta de rayas blanca y roja, muy de su estilo, junto con un pañuelo pequeño atado al cuello, como lo suele hacer Tania, la cazadora tejana clara y los vaqueros blancos de cintura alta y de pierna acampanada, que sí que estos sí que son muy del tipo de pantalón que suele llevar ella. Me he puesto las bambas de antes y bueno, y el bolso cruzado por lo de la comodidad que también ella suele usar. Y bueno, no sé qué os habrá parecido, a mí la verdad es que me ha resultado muy fácil imitarla y es curioso porque si este vídeo lo hubiera hecho hace unos meses, cuando todavía no me había hecho el estudio de color, pues me hubiera costado muchísimo porque yo apenas tenía colores en mi armario. Entonces ahora estoy muy contenta porque ella siempre me haya gustado y ahora no solo es que me gusta, sino es que además me sirve a mí de inspiración para hacer mis combinaciones de colores. Y bueno, no sé, si os ha gustado, pues que le deis a me gusta, que ya sabéis que esto a mí me ayuda. Y si me estás viendo por primera vez, decirte que eches un vistazo al canal, porque si te gusta, pues te animo a que te suscribas. Y para terminar, quería dar un mensaje a Tania. Ojalá que este vídeo, Tania, lo hayas visto, lo estés viendo. Y si es así, pues que sepas que lo he hecho con todo mi cariño, con toda mi admiración hacia ti. Y que espero, si lo has visto, que te haya gustado y que te mando un beso desde Barcelona. Y para los demás, os mando un beso, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes que viene. ¡Mua! Vete conmigo. Aquí, no, aquí, si ya tienes comida, animo.